Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenido, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Mi nombre es Salvador Conejo y soy instructor de nuestra clase de gimnasia el día de hoy. Para nuestra clase vamos a utilizar simplemente ropa cómoda, tenis, calzado deportivo, importante, no vayan a querer hacer aquí el ejercicio con botas vaqueras. Vamos a necesitar una superficie acolchonada. Esa superficie acolchonada puede ser sustituida ya sea por tapetes de yoga. Si se cuenta con una colchoneta en casa, excelente. También lo pueden realizar sobre las camas o bien lo podemos realizar con una almohada grande, para que nuestros pequeños, bueno, pues principalmente no tengan ningún riesgo. La clase de hoy no vamos a tener mayor riesgo, así que podemos dejar a los pequeños frente a los monitores y bueno, pues pueden continuar haciendo sus actividades adultas. Ok, también vamos a necesitar de una silla. Son los únicos materiales que vamos a necesitar. Repito, nuestra ropa cómoda, calzado deportivo, una superficie acolchonada y una silla. Ok, yo conforme vaya pasando el transcurso de la clase les iré indicando qué es lo que vamos a estar necesitando y en qué momento vamos a tener la colchoneta o nuestra superficie acolchonada. Ok, para comenzar sí vamos a necesitar nuestra ropa cómoda y nuestro calzado. Tengamos cerca una botella de agua por si necesitamos, es muy importante mantenernos hidratados. Ok, sin más por el momento vamos a comenzar con nuestra clase de gimnasia. Mantenemos con un calentamiento. Mantenemos los pies separados a la altura de los hombros y vamos a hacer oreja a los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, diciendo que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, círculo de cabeza. 1, 2, 3, 4, al otro lado. 1, 2, 3, 4. Vamos a subir uno de nuestros brazos con el codo flexionado y nuestro codo se acaba de convertir en un pincel, entonces lo que vamos a hacer es círculo amplio hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al frente. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio de brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambiamos. Manos en la cintura, cabeza arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, subimos los brazos, flexionamos codo con codo y vamos a hacer palma y abre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambiamos, tocamos los hombros, brazos hacia atrás. Toco hombros, brazo atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brazos estirados arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio, cruzo brazos y abro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Manos en el pecho y vamos a hacer espalda de un lado al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las manos en la cintura, cadera al frente y atrás. Al frente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, círculo de cadera, 1, 2, 3, 4, al otro lado, y 1, 2, 3, 4, vamos a juntar nuestras piernas y vamos a lanzar el tronco hacia adelante, colocamos las manos en las rodillas y voy a hacer, flexiono, 1, extiendo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, me mantengo abajo con las rodillas flexionadas, las manos en el suelo. Flexiono, 1, 2, estiro piernas, 3, 4. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, piernas separadas. Nuevamente vamos a flexionar y estirar rodillas. Flexiono, estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me quedo con las piernas estiradas. Voy a abrazar una de mis piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las manos en el centro. Flexiono una rodilla, la otra pierna se estira. Cambiamos. Cambio. 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 Y pasamos a sentarnos. Vamos a hacer mariposa. Planta de los pies una con la otra y subimos arriba y abajo los brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos, vamos a estirar las piernas al frente y vamos a hacer, lanzamos los pies a tocar la punta. 1, 2, manos atrás, subo cadera, 3, 4, regreso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y descanso. Separamos las piernas, piernas bien estiradas y vamos a ir lateral, 1, 2, al otro lado, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Vamos a girar el tronco a una de nuestras piernas y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso, recolectamos las piernas, plantas de los pies en el piso, abro y cierro piernas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rodillas de lado a lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, vamos a acostarnos con los codos en el piso, flexiono una de nuestras piernas y la otra va a ser círculo amplio, círculo con la rodilla, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3 y 4, cambiamos al otro lado, vamos, 1, 2, 3, 4, de regreso, 1, 2, 3 y 4, cambiamos nuevamente, ok, vamos a estirar, flexiona una de nuestras piernas, la otra pierna va bien estirada y vamos a lanzarla hacia el rostro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio la otra pierna. Pasamos ahí. Ok. Oh. Pasamos al otro lado y pateamos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, cambio. Vamos a colocarnos hincados en 4 puntos y vamos a acomodar las manos hacia adelante. Vamos a hacer axilas al piso, 1, 2, cadera al piso, 3, 4, repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, me mantengo ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, recolecto el pie. Ok, vamos a mantener las plantas de los pies en el piso y lanzamos las axilas al suelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambiamos, caminamos. Vamos a traer nuestra colchoneta. Ok, traemos nuestra colchoneta al centro del espacio. Ok, es importante que ahí con la colchoneta vayan atrayendo. Muy bien. Ok, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Primer ejercicio, muy cómodamente nos vamos a acostar. Bien, bien acostados. Ahora, el ejercicio va a consistir en algo muy sencillo. Vamos a identificar arriba de nuestro coxis que normalmente, o en su mayoría, se genera un espacio entre nuestra espalda inferior y el piso. Se hace como un pequeño arco que hay que, vamos a tener que eliminar en este momento. Entonces, desde el abdomen vamos a presionar hacia abajo para que ese espacio desaparezca. ¿Ok? Una vez que nuestro espacio desapareció, vamos a juntar las piernas, empujamos hacia afuera de la zona de la cadera a la zona de los pies, empujamos lo más lejos de este lado. De la cadera hacia los brazos, vamos a empujar de este lado hacia arriba. ¿Ok? Empujo tanto que los brazos están al lado de mis orejas y el espacio que existe entre el suelo y mi cuerpo ya no va a existir. Vamos a desaparecerlo. Presionamos tanto que todo mi cuerpo está bien colocado hasta ahí. ¿Ok? Empujo, empujo, empujo y descanso. Con esta posición vamos a arrancar nuestro primer ejercicio que vamos a hacer acrobático, que hoy vamos a trabajar parado de manos. Entonces, vamos a empujar tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que esta postura es la que tenemos que grabar, que los pies se empujen hacia allá, los brazos empujamos, ¿ok? Empujamos todo, 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 todo. Esta es una postura de parado de manos correctamente, ¿ok? Pues más adelante la vamos a trabajar ya con técnica, pero para ya ir dándole forma a ese entrenamiento que le vamos a dar de parado de manos. Vamos a recorrer las piernas lo más cerca que se pueda de nuestro cuerpo y vamos a subir los brazos. El siguiente ejercicio es que vamos a apretar la zona del abdomen superior. Voy a subir a separar los hombros del piso, toco mis rodillas y regreso. Regreso a acostarme bien. Nada de los brazos doblados, brazos bien estirados todo el tiempo, al lado de las orejas. No puede pasarme esto todo el tiempo aquí. ¿Ok? Una de las principales costumbres es de que nos agarramos mano con mano. En esta ocasión no, las manos van a estar separadas. Sube, baja. Sube, baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me quedo arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso. Ok, vamos a hacerlo otras dos veces más de este movimiento. Subo y bajo y posteriormente me mantengo ahí apretado. Brazo arriba, al lado de las orejas, aprieto, listos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me quedo arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso.
Nos falta una vez más para terminar este movimiento. Que recuerden que los brazos deben de estar siempre al lado de las orejas. Es lo más importante que tenemos que hacer. Ok, los brazos al lado de las orejas, brazos bien estirados y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí mantengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, descanso. Ok, vamos a apretar la zona de la cadera y para esto vamos a mantenernos en la misma postura. Vamos a colocar los pies lo más cerca que se puedan a la cadera y vamos a subir y bajar la zona de la cadera. Ok, sube la cadera bien estirada y abajo. Subo, bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mantengo arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bajo pie, bajo cadera lentamente. Ok, vamos a hacer media vuelta. Muy bien, nos vamos a colocar en 4 puntos y ahora sí, vamos a trabajar un poquito de la postura de la espalda. Para trabajar la postura de espalda, vamos a colocar las manos en el suelo y por encima de las manos. Vamos a hacer que los hombros se coloquen totalmente encima de nuestras manos. ¿Ok? Ya que tenemos en este movimiento, vamos a hacer al frente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Vamos a entrelazar los dedos y vamos a hacer círculo de muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 y 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vamos a regresar nuevamente a esa postura y ahora bien. Vamos a concentrarnos un poquito más en la zona de la cadera. La cadera no se debe ni bajar ni levantar. Debe estar en una superficie totalmente plana. ¿Cómo sé si es que estoy solo? ¿Cómo sé que estoy en una postura correcta? ¿O cómo sé o siento el movimiento? Lo que yo debo de sentir es que cuando me van a poner una inyección, ¿qué hacemos? Normalmente apretamos la zona de las nalgas y tensamos todo el cuerpo, ¿ok? Me van a poner una inyección, tenso y apretado, 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 ahí nos vamos a mantener. Colocamos las manos en el piso, los hombros por encima de las manos y apretamos. Y ahí empujamos. 1, la cabeza no se nos debe de colgar. Pista al suelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso. Me mantengo en codos y vamos a hacer círculo de muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, descanso. Ahora bien, vamos a pasarnos a una postura imitando un poquito la postura de yoga, que es el puente. Vamos a colocar las manos en el piso, subimos la cadera ahora sí y vamos a buscar que la cabeza esté entre nuestros hombros y vamos a empujar hacia el cielo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, descanso. Ok, lo importante es que las orejas se mantengan al lado de los brazos. Ok, muy muy importante eso, porque así vamos a poder dominar un perfecto parado de manos. Vamos a hacerlo nuevamente. Colocamos las manos en el piso, la cadera la colocamos, subimos cadera y empujo. 1, 2, 3, 4, sigo empujando, 5, 6, 7, 8, 9, descanso. Ok, ok, muy bien, vamos a pasar entonces con nuestro movimiento. Ok, ya vamos a pasar a la parte técnica del parado de manos. ¿De acuerdo? Muy bien. Para la parte técnica del parado de manos vamos a pasar a lo siguiente. Primero lo primero, vamos a subir los brazos y esta es la postura inicial. Al lado de las orejas, que he hecho mucho hincapié a lo largo de la clase, brazos arriba, los brazos van al lado de las orejas y empujando todo el tiempo. ¿Ok? Opción número uno. Vamos con la segunda parte. Voy a colocarme la postura inicial. Y una vez que ya empujé, voy a dar un paso largo hacia adelante. Ahora, todo mi cuerpo y toda mi energía debe de lanzarse hacia una diagonal. Es decir, hacia, bueno, así que no al frente, no arriba, sino una parte media. ¿Ok? Una parte media entre esos dos es una diagonal. ¿Ok? Como una gran flecha que apunta hacia arriba con destino hacia enfrente. Brazos arriba. Empujo, paso el cuerpo hacia la diagonal y de hecho ya hicimos una flecha. Ok, lanzamos el cuerpo. Siguiente, movimiento número 2. Vamos a despegar el pie del suelo. El pie que se va a separar es el pie que queda atrás y vamos a mantenernos en una postura de plancha. Una postura de plancha es que mi pie va a elevarse y mi tronco va a bajarse. Y vamos a imaginar hacer una T mayúscula con todo nuestro cuerpo. Es decir, ¿a qué voy con esto? Brazos arriba, observa lo primero. Doy un paso, me voy de flechita, bajo y regreso. ¿Ok? Vamos a regresar por la misma fase por la que yo comencé. Por donde voy es por el mismo camino por el que yo tengo que regresar. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente. Pies juntos, brazos arriba, empujo, paso, diagonal, elevo, regreso. Muy bien, vamos a hacerlo otra vez. Paso, flecha, te, regreso. Una vez más. Paso, entro, regreso y abajo. Ahora bien, para que esta postura sea un poquito más apretada, también debo de imaginar que tengo un pequeño billete, una pequeña moneda entre nuestras piernas y siempre tengo que estar presionando una con la otra. Una con la otra para que yo tenga y unifique mi cuerpo, es decir, tenga una muy buena postura y sobre todo mi cuerpo tenga un excelente equilibrio. Cuando una de nuestras partes está abandonada o lo estamos descuidando, el cuerpo tiende a tener esa fuga de energía y nos provoca un desequilibrio, ¿ok? Bien, entonces vamos con la última opción, que no es opción, en realidad es nuestra última fase del parado de manos. Vamos a colocar las manos en el piso y vamos a mandar esta pierna que tenemos elevada hacia arriba. Vamos a buscar una pequeña patada hacia el cielo. Me coloco en la posición inicial, brazos arriba, doy un paso, postura, entro y regreso. Vamos a hacerlo nuevamente, ¿listos? Ok, brazos arriba, paso, entro y regreso. ¿Ok? Los pies van a hacer un pequeño juego de, luego lo como dos imanes. Sube una de nuestras piernas y el otro pie en automático lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar para intentar unirse. Unirse a los pies lo más fuerte que se pueda para yo poder entablar un equilibrio. Entonces, con esta idea vamos a repetirlo. Brazos arriba. Doy el paso.
entro y regreso. Ok, junten los pies lo más que se pueda. Entro, arriba, regreso. Otra vez, dos arriba, paso, entro, regreso. Ok, muy bien. Vamos a hacerlo una vez, dos veces más. Ahí en casa te pido que lo realices tú. Venga, brazo arriba, paso y entro. Arriba, junto a piernas y regreso. Ok, muy bien. Vamos a hacerlo otra vez. Brazos arriba, preparo, doy paso, entro, parada de manos y regreso. Excelente, muy bien. Esto es una perfecta técnica que vamos a tener para hacer un parado de manos. Ahora, para cerrar con esta idea del parado de manos, vamos a aumentar unos pequeños empujes. Cuando yo hago los empujes es, voy a subir los brazos y voy a hacer, los hombros van a ir a las orejas. ¡Fum! ¡Fum! Cuando comenzábamos en casa y hacemos este movimiento de, no sé, o quién sabe, ¿no? Esta idea de los hombros hacia arriba es lo que vamos a tener que buscar con los brazos elevados. Arriba y bajo. Arriba y bajo. Arriba y bajo. Esta es la idea que tenemos que nosotros trabajar. Con los brazos arriba, empujo y regreso. Empujo y regreso. Ahora, vamos a aumentarlo en nuestra fase de parado de manos. Hago brazos arriba, paso largo, parado de manos y busco ir hacia arriba. Busco hacer este empuje para que mi cuerpo se alargue lo más que se puede. Vamos a trabajarlo. Pies juntos, brazos arriba, paso, entro, empujo y regreso. Ok, vamos a hacerlo otra vez. Brazos arriba, paso, entro y regreso. Otra vez, paso, brazos arriba y me fui. Ok, vamos a hacerlo una última vez. Brazos arriba, paso y entro al parado de manos. Empuja y descansa. Excelente, muy bien. Vamos a entrelazar mis dedos y vamos a hacer círculo de muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio. Vamos a trabajar. Vamos a cambiar ahí en este inter. Podemos tomar un poco de agua. Y también vamos a traer nuestra silla a nuestro lugar de trabajo. ¿Ok? Muy bien, traemos nuestra sillita. ¿Ok? Bien. Va, tenemos nuestra silla. Ahora, vamos a cambiar y vamos a trabajar con esta misma idea de empujar el piso y vamos a trabajar ruedas de carro, ¿ok? Para trabajar las ruedas de carro lo importante es tener este empuje que hemos estado trabajando y sobre todo tener las piernas lo más estirado que se pueda. Muy bien, a ver, entonces con esta idea vamos a pasar. Me voy a colocar totalmente a un lateral de la silla. Y una vez que ya estoy colocado totalmente al lateral de la silla, voy a subir los brazos en una postura como de estrella. Para hacer una rueda de carro tenemos que tener muy en claro este pequeño ritmo. Mano, mano, pie, pie. ¿Ok? Este es el ritmo que vamos a estar trabajando a lo largo de este ejercicio. Mano, mano, pie, pie. Mano, mano, pie, pie. Cuando yo coloco las manos al mismo tiempo, ahí vamos a tener problemas porque el cuerpo ya no va a tener el mismo ritmo. Es por eso que siempre indico que coloquemos una mano, luego la otra, cae un pie y luego el otro pie. ¿Ok? Muy bien, entonces la idea principal es de que nunca estén los cuatro apoyos en el suelo al mismo tiempo. Primero van las manos y luego van los pies.
mano a mano, hay dos apoyos, y luego pie, pie. ¿Ok? Vamos a partir todo este movimiento para hacerlo un poco más lento y un poquito más dinámico. Ahora sí, me coloco a un lateral de la silla y tengo piernas separadas, brazos arriba. Voy a balancearme y voy a entrar con un paso, mano, mano, pateo, pateo. ¿Ok? Este es el ritmo que vamos a estar manejando. Mano, mano, pie, pie. Mano, mano, pie, pie. Lo hacemos. Brazos arriba, me estiro y entro. Paso, mano, mano, pie, pie. ¿Ok? Para darnos un poquito más de seguridad, vamos a buscar elevar un poco más los pies. Los pies vamos a buscar que sean un poco más arriba. Yo sé que tal vez ahí en casita te está costando muchísimo trabajo, que tal vez no estás subiendo los pies, pero vamos a buscar que como ya hicimos parado de manos y tenemos todo el tiempo que estar empujando la silla, todo el tiempo vamos a buscar, la silla es como a nuestro pequeño nivel 1. ¿Ok? Entonces vamos a dar un gran paso, colocamos una mano, luego la otra y pasamos los pies de un lado al otro. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con esta idea. Brazos arriba, damos un paso, coloco mano, mano, pie, pie. ¿Ok? Vamos a repetirlo. Venga, venga. Brazos arriba, estiro, empujo, paso, mano, mano, pie, pie. Y volvemos a hacerlo. Vamos, vamos, venga. Brazos arriba. Hago un paso, mano, mano, pie, pie, ¿ok? Si ya con esta idea que hemos tenido este pequeño ritmo, vamos a buscar realizarlo sin nuestra silla. Lo vamos a hacer directamente en el suelo, ya que no nos hemos quitado ningún calzado deportivo. Entonces, me conecto al inicio. Brazo arriba, doy un paso y vamos a hacer mano, mano, pie, pie. ¿Ok? Con esa idea repetimos. Brazos arriba, hago paso. ¿Ok? Paso y voy. Mano, mano, pie, pie. Brazos arriba. ¿Ok? Vamos a hacerlo de nuevo. Brazos arriba. Paso, mano, mano, pie, pie. Repetimos. Brazos arriba. Y voy. Mano, mano, pie, pie. Ok, muy bien con esta idea. Vamos a cambiar equipo. Ya que nuestras ruedas de carro las vamos a asignar para otra sesión, vamos a trabajar ahora nuestra flexibilidad. Ok, el día de hoy hemos trabajado nuestro parado de manos y nuestra rueda de carro. ¿Y qué es nuestra gimnasia si no realizamos nuestro segmento de flexibilidad? Ok, muy bien. Para el primer movimiento que vamos a hacer, vamos a colocarnos hincados y vamos a buscar separar las piernas lo más que se pueda. Separo mis piernas y coloco las manos codos en el piso y ahí nos vamos a mantener durante un minuto. Ok, tenemos tiempo aquí, asignamos y venga. Preparamos, preparamos ahí. Vamos, venga. Las personas que son un poquito más flexibles, vamos a buscar lanzar los brazos al frente. Resisto, inhalo y exhalo. Cambiamos. Vamos a tirar una pierna a una. Aquí en estos ejercicios
ejercicio nos podemos nosotros descansar. Entonces vamos a mantener una pierna hacia lateral. La parte interna de nuestra pierna vamos a buscar que toque el suelo. Y ahí nos quedamos. Toda la parte interna del pie vamos a buscar que toque. Ahí, resisto. Cambiamos, flexiona esta rodilla, retiramos la otra pierna. Y ahí mantengo, abriendo. Las personas que pueden acostarse adelante. Cambiamos nuevamente, flexiona ambas piernas, bajamos cada vez más, traten de separar las rodillas lo más que se pueda, brazos al frente si es posible. Cambio, vamos a buscar lanzar las dos piernas hacia los laterales. Ok, primero vamos a cerrar piernitas para que se nos relaje. Y ahora sí, vamos a cambiar, vamos a entrar en la postura que es un squat. Toda la parte interna de nuestra pierna vamos a buscar que esté en contacto con el piso. Si aún no te sientes todavía suficiente caliente, solamente cuídate y mantente. Pero lo importante para que esta posición funcione y el ejercicio dé en su punto, necesito que inhales y exhales y te mantengas en esa postura. No nos vamos a quitar, simplemente vamos a mantenernos, ¿ok? Bueno, con esta idea, vamos a colocarnos aquí. Voy separando piernas, toda la parte interna de las piernas es la que va a tener contacto con el suelo. Y ahí nos colocamos aquí. Ahí. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Pasamos a sentar, relajamos las piernitas, flexiónenlas. Ahí flexiono pierna, una y una.
Ok, vamos a volver a entrar al squat. Recuerden que toda la parte interna del pie es la que vamos a tener en contacto con el suelo. Ok, vamos a tener que realizarlo una vez más para que nuestro estiramiento sea completo. Ok, bueno, preparados. Caminamos con las manos empujando el piso y entramos. Muy bien. Regresamos a sentado. Flexionamos ambas piernas y pasamos a una postura de mariposa. Hacemos rodillas arriba y abajo. Cabeza a los pies. Lo más jorobado que se pueda. Cambio, regreso nuevamente, mariposa arriba y abajo. Vamos. Vamos a cambiar, nos sentamos con las piernas juntas. Estiro las piernas y vamos a hacer tronco abajo. Tronquito abajo. Venga, venga, busquen que el abdomen toque toda la parte de la pierna. Cambiamos, vamos de mariposita. Y descanso total. Muy, muy bien. Vamos a colocarnos de pie. Ok, vamos a hacer un pequeño círculo con la cabeza. Círculo amplio. Uno. Dos. Tres. Cuatro al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bien, hacemos un círculo de hombros hacia atrás. Uno, dos, tres, al frente. Uno, dos, tres, cuatro. Cruzamos un brazo, jalamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El otro brazo. Uno, dos, tres, cuatro. Estiramos los brazos arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Bajamos brazos. Y muy bien, hemos terminado el día de hoy. Muchísimas gracias por estar acompañándome. Mi nombre es Salvador Conejo y nos vemos hasta la próxima. Gracias.